¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a América Tucumán Noticias, el lugar donde vamos a compartir la información más importante y destacada de Tucumán. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, Cecilio. Buenas noches a ustedes que nos emiten todos los días en nuestra casa. Vamos a terminar esta semana, día viernes, por la pantalla de América, durante 60 minutos acompañándolos, haciendo un recorrido por los acontecimientos más importantes y destacados que han sucedido en esta jornada, teniendo en cuenta todos los ámbitos, política, economía, policiales, deportes y demás cuestiones. Como siempre, antes de dar inicio, buscamos los títulos más destacados. El clima político se enciende en Tucumán. De cara a las elecciones del 14 de mayo, Sánchez y Alfaro criticaron al oficialismo, mientras que Haldo hizo lo propio con el actual intendente. Datos alarmantes de la economía del país. Según las cifras del INDEC, la canasta básica alimentaria subió un 11,7% en el mes de febrero. Gremios estatales acordaron con el gobierno. Cerraron las paritarias 2023. Desde el Ejecutivo valorizaron el acuerdo para garantizar la paz social. Muy bien, así comenzamos América Tucumán Noticias con títulos importantes y destacados, con mucha variedad en cuanto a la información y también todo el deporte que lentamente se va preparando para este fin de semana. Pero ya está listísimo, entonces vamos a darle paso como todos los días a nuestro compañero Daniel Urueña y junto a él buscamos el título más destacado en materia de deporte. Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Guille, buenas noches. El Lampa, el gusto saludarte. ¿Qué pasa con las entradas para ver a la selección argentina? Fuerte polémica porque no hay, pero hay, se venden ya en las agencias de turismo. Muy bien, hoy también tendremos un móvil en exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez. Vamos a distendernos un poquito, ¿sí? Hoy es una festividad especial, San Patricio. Sí. Que se acostumbra a beber cerveza también, ¿sí? Así que bueno. Bueno, voy a aprovechar. Vamos a tomar cerveza. Yo también voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi hermano, que se llama Patricio. Sí, tiene razón. Ariel Patricio, entonces en su día un saludo para él. ¿Usted le dice Ariel o le dice Patricio? No le digo, de ninguna de las dos maneras. Tenemos mil variantes de decirlo, por los nombres generalmente no se usa. Bueno, muy bien, vamos a dar un paseo, ¿sí? Para saber cómo está en estos momentos la ciudad, ¿sí? Acá en la capital tucumana, en Avenida Mate de Luna y Lucas Córdoba, en la zona del Monumento al Bicentenario, ya completamente de noche, el panorama oscuro, ¿no? En las calles, ¿sí? Pero porque... Puro y tenebroso. Bueno, cae la noche, pero hay luz en la calle y las infracciones de siempre. Bueno, 29 grados la temperatura actual en San Miguel de Tucumán y este calor que parece no tener fin, ¿cuándo se va? No, no le puedo decir, pero vamos dígame, a buscar el pronóstico extendido sobre el final de nuestra emisión para mostrarles a ustedes cómo va a estar este fin de semana. No se emocione porque no hay lluvia, no hay descenso de temperatura. A mí me gusta el calor, le digo, ¿eh? ¿Tanto? Me gusta el calor, lo dejemos. ¿Tanto así como...? Sí, en realidad no me gusta mucho el frío. Mi mamá dice que le mando un beso porque me acaba de mandar un mensaje, te manda saludos, Dani. Mi mamá dice que todo en exceso es malo y el calor también. Sí, hágale caso a su mamá. Siempre. ¿Sí? Hágale caso. Bueno, nuestro director Franco Majul, que nos invita a recorrer un poco la calle en Avenida Salta, ¿sí? Ahí vemos cómo la gente lentamente se va a tomar el colectivo. Un café, ¿sí? Es el momento justo para vaya un café. Vaya tranquilo, total. Acá estamos nosotros. Después salimos. Claro que sí. ¿Qué sería? 20 horas, un minuto, día viernes. ¿Ideal para qué? Para mates, para ya preparar la cena, para un café, para algo frío. Yo le invité a tomar cerveza, Guille. Bueno, sí. Vamos a ir a tomar cerveza con Marisa Suárez, que seguramente va a encontrar una cerveza sin alcohol, porque Marisa no puede tomar. Tienes razón, Guille. Claro, ¿no? Buen detalle. No. Bueno, pero me parece que quien puede catar, quien puede probar ahí es nuestro compañero Isaías sí. Por una cuestión de fuerza mayor se va a tener que poner la 10 hoy y él va a ser el catador. Cambio de roles.
tal cual. Sí. De esa manera lo vamos a hacer. Ahora sí. Vamos a la calle para ver cómo estaba la mañana. ¿Sí? Bueno, ¿vamos? Sí, muéstrame un poco. Sol radiante desde muy temprano, una humedad que supera cualquier estadística. ¿Sintió el temblor ayer? No, pero sí en los grupos de WhatsApp. Algunos comentaban, otros no. ¿Usted, Guille? ¿Sí? No lo sentí, pero lo leí esta mañana. Eso que está en un elevado piso. Sí, un piso muy elevado. 8, mucho, pero no lo sentí. Achilate, helado y gaseosa, qué rico. Todo. Todo en ese orden. ¿Sí? Ideal para el calor. Imágenes de nuestros compañeros que están en la calle durante la mañana en la zona de Plaza Independencia, ¿sí? La gente buscando un poco de sombra con los árboles. Ahí el muchacho sentado, tranquilo. Pero no, arde el pavimento. Fundamental una botellita de agua siempre, ¿no? Sí, ¿sí? Hidratarse bien, tratar de no salir en horarios pico, como siempre lo decimos, cuidar y estar pendiente, sobre todo de que los adultos mayores ingieran líquido, es muy importante, al igual que lo hacemos con los niños. Paraguas para resguardarse del sol también, ¿sí? Hoy estuve tipo 9 y media en la zona de Plaza Independencia y el calor era infernal. Sí, mucho calor. Mucho calor. Pero mucho calor. También... Ah, ¿me vio? Y bueno, no me saludan. No, Álvaro, no saludan. Álvaro Rojas también estuvo ahí, no lo vio. Saludo. Qué feo. Y aparte lo dice abiertamente, sí, lo vio y no lo saludó. Bueno. ¿Sí? ¿Vamos a empezar? Sí, no queda otra. El calor va a seguir, así que atención a esto. Sobre el final vamos a dar con ClimaZoom el pronóstico extendido. Bueno, y el calor ya comienza con las elecciones, ya con fórmulas confirmadas, los principales referentes de la política de nuestra provincia. Hoy se los vio juntos por primera vez, ya en plena campaña política, a Germán Alfaro y a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, candidato a gobernador, y Germán Alfaro, candidato a vicegobernador. Recorrieron la semipeatonal de calle 9 de Julio al 100, donde hoy ya fue inaugurada, y hablaron netamente de temas políticos, sobre todo Sánchez y también Alfaro, que fue muy crítico con la gestión provincial. La balanza se dio un poco en esta fórmula que, como lo decía Cecilio, salió a la calle a recorrer las calles de Tucumán por primera vez juntos. Roberto Sánchez un poco más abocado a la propuesta que tienen para estas próximas elecciones, siendo la fórmula de Juntos por el Cambio y también la fórmula que hará frente al oficialismo. Germán Alfaro muy enojado con la gestión que llevan adelante en estos momentos. Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, críticas hacia los establecimientos y las condiciones en las que se encuentran las escuelas, falta de agua, autopista, Termas, Tucumán y otras cuestiones que vamos a escuchar en la próxima nota. Necesitamos cambiar la provincia y eso es lo que nosotros hoy nos demanda toda la gente de Tucumán, y le vamos a dar una alternativa válida a todos los tucumanos para cambiar la provincia. ¿Cómo han tomado las críticas de Jaldo? Bueno, son críticas y son propios de la política, ¿no? La tomamos como chicanas, pero no nos vamos a detener en eso, nosotros vamos a trabajar para los tucumanos. Hoy vemos que la gente estaba esperando esta unión, este acuerdo que hicimos, y creo que hay un gran interés, ¿no? Y lo vemos en la calle, donde la gente nos felicita por lo que se hizo. Tenemos una gran esperanza de poder cambiar la realidad de todos los tucumanos. Cambió, yo diría, todo. Quienes pensaban que teníamos una debilidad, esto se ha transformado en una fortaleza. Y bueno, ya dispuesto con Roberto a salir a caminar la provincia para hacer gobierno y tratar de cambiar todo esto que, bueno, ya ha llegado al hartazgo de la gente. Creo que hoy nos estuvimos enterando que se cayó ya una ruta que tenía el trazado hasta Termas del Río Hondo. Bueno, eso es negligencia, desidia, desinterés, falta de preocupación en la misma gestión. Así que a esto ya no tienen acostumbrado. Y aparte también al gasto exuberante, como te digo, una legislatura con 334 mil millones de pesos de presupuesto que podría fácilmente realizarse e invertirse en otra parte. Eso es lo que se llama despilfarro del dinero público. Como no es de ello, bueno, lo despilfarran. Bueno, ya no da para más esto. Esto ya hemos llegado a fondo. Ya hay que acompañar el sufrimiento de la gente, hay que acompañar las penurias por las que está pasando la gente. No puede ser que no haya clases en las escuelas porque no haya agua.
Eso veníamos conversando con Roberto recién. No puede ser porque no haya gente que limpie las escuelas, cuando hay cantidad de personal, por ejemplo, en la legislatura, que si lo junta a todos en la legislatura no entran. Las críticas del gobernador que dijo, Dejaldo puntualmente, que dijo que usted quiere, lo único que quiere es llevar a su esposa al intendente. Dejaldo no dice nada importante para la gente, que vaya, agarre un baldecito y lleve agua a la escuela para que puedan tener agua, para que se puedan dar clases, compre ventiladores los chicos para el calor, que hagan todas las obras que prometieron, que haga el centro cívico que se iba a hacer, y pagaron no sé cuántos miles de dólares a un arquitecto para que hiciera ese proyecto en Arsenal, el centro de alto rendimiento. Se le cayó ahora la ruta que va a Termas del Río Hondo. ¿Dónde están las 7.300 casas que iban a hacer en el Instituto de la Vivienda? Bueno, son innumerables las cosas, pero sí están los 20.000 millones de pesos que trajeron, repartieron a todos los municipios. No lo hicieron a los municipios que forman parte de nuestro espacio, pero sí es dinero para el proceso electoral. Por eso es importante que también la gente sepa. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre la política de nuestra provincia y escucharemos al vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien fue muy crítico con la maniobra que hizo una vez más Germán Alfaro ante la justicia, pidiendo que se anulen los comicios. Recordemos que la Corte Suprema de la provincia ya se habló sobre esta situación, sí. se expidió sobre el planteo que había hecho el actual intendente capitalino para que no se muevan los comicios, tal cual lo había previsto el gobernador Mansur para el 14 de mayo. Esto fue rechazado y ahora va a la Corte de Nación. Vamos a escuchar entonces la palabra del vicegobernador, teniendo en cuenta que restan menos ya de 2 meses para los comicios que van a desarrollarse finalmente el próximo 14 de mayo. Teniendo en vistas esta situación, y creo que está notoriamente palpable por cada uno de nosotros o quienes decidan poder ver cuál es la realidad que se vive en Tucumán, el tiempo no solamente se agota para llegar a las elecciones, sino también para solucionar los problemas de la gente. Eso es lo más importante ahora. Esta es otra más de Alfaro y de Junto por el Cambio. No hay duda que primero no coincidimos para nada con el título que hoy pone el medio de prensa como escándalo jurídico. Acá no hay ningún escándalo jurídico. Acá lo que yo diría es que hay un escándalo político, donde Junto por el Cambio, la primera acción y decisión que ha tomado después de haberse Germán Alfaro bajarse de la candidatura de gobernador y hacer la unión con Roberto Sánchez, la primera acción política que hicieron juntos es pedir la suspensión de los comicios en la provincia de Tucumán. Fíjense en lo que esto significa. A pesar de la unión que hicieron, lo primero que hicieron es evitar de someterse a la voluntad popular de los tucumanos. Una actitud antidemocrática de tremenda importancia. Ese partido de Junto por el Cambio, que dice que van a ganar las elecciones, que critican permanentemente al gobierno de la provincia, que son con quienes van a competir, con quien habla, con Juan Mansur, critican permanentemente que no hicimos nada, pero resulta que no se animan a ir a competir. Resulta que no se animan el 14 de mayo a presentarse a las elecciones. Esto es desde el punto de vista político, es decir, como decimos en el campo, están tirando la toalla antes que empiece el partido. La verdad, siento vergüenza ajena por el candidato Roberto Sánchez y Germán Alfaro, por esta actitud antidemocrática de pedir que se suspendan las elecciones y el miedo que tienen, la falta de valentía y coraje para someterse a la voluntad popular de los tucumanos el 14 de mayo. Y desde el punto de vista jurídico, tampoco es escándalo. Este es un juicio que ellos ya perdieron en la provincia de Tucumán. Ustedes no se olviden que este mismo planteo lo hicieron acá en la provincia. Y en la provincia de Tucumán hay un fallo contundente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia,
un fallo donde le denegaron y le fallaron en contra a Alfaro en este planteo. Es decir, hay un fallo firme en contra del juicio planteado por Germán Alfaro por el mismo motivo en la provincia de Tucumán. Continuamos ahora con más información y es la oportunidad de hablar sobre la autopista que está en construcción y el proyecto se dio hace bastante, comenzó finalmente la obra, estamos hablando de la ruta que uniría Termas con Tucumán. Sin embargo, esta situación peligra en estos momentos y es lo que ha puesto el foco el legislador Raúl Pellegrini, quien hace referencia a esta situación teniendo en cuenta que las obras de ingeniería, tal cual lo menciona el de la envergadura que sería la misma, debería tener cierta previsibilidad en lo que respecta a un orden, lo cual en estos momentos estaría fallando. Es un acceso a la ciudad de San Miguel de Tucumán y es parte de una obra general que tendría que plantearse desde las Termas hasta la ciudad de Tucumán. Y que para que haya iniciado, tendría que haber tenido todas las factibilidades técnicas, tendría que haber planteado todas las expropiaciones que corresponden y tendría que haber tenido la aprobación técnica del puente correspondiente porque hace falta también obras importantes en la zona. Bueno, nos damos con la noticia que después de un año del inicio de obra, todavía hay superficies que corresponden a la zona de obra que no están expropiadas. La expropiación de algo significa en tiempo aproximadamente un año. ¿Cómo van a resolver? Tiene razón el empresario, tienen razón los profesionales en poner el grito en el cielo, porque están realizando la obra en condiciones totalmente incorrectas frente a lo que significa las obras de ingeniería. Y esto es parte de la política de obras públicas que lleva adelante la nación y la provincia. Porque en Tucumán se asientan las presas en el Cadillal, tenemos puentes que se caen en los valles, y tenemos obras que no se las pueden terminar porque resulta que la zona de obra donde hay que hacer el camino todavía no pertenece al Estado, o sea que todavía es un particular. Imagínense el particular el día que se despierte y encuentre una motoniveladora en el patio de su casa porque el Estado está haciendo la obra de acceso a la ciudad. ¿Eso es solo el empalme? ¿O es la obra general hasta Termas que no ha sido expropiada? Esto es el empalme, este es el acceso, esto es el acceso. Si ya en el acceso han tenido este tipo de problemas, imagínense. Vamos a continuar ahora con más información y nos abocamos a la economía. En la próxima nota la palabra será de Pablo del Pero, quien va a hacer referencia a los índices que arrojó el INDEC durante esta semana y tiene que ver con las cifras que una familia tipo con 4 integrantes debería tener en cuanto a ingresos monetarios para poder sobrevivir todos los días y no caer bajo el índice de la pobreza o en el peor de los casos también la indigencia. Si estamos hablando de una canasta básica familiar, son con lo necesario para poder subsistir 75 mil pesos. Esto llega a casi 170 mil si a eso le sumamos vivienda, educación y otras cuestiones que tienen que ver, aseguro, yo que no está alejado totalmente de lujos, simplemente poder vivir dignamente y dar a los hijos lo que merecen. Ya con la inflación que se anunció hace un par de días, se esperaba que el aumento en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total sea muy grande. De hecho, sorprendió con un alza de casi 12% en un mes. Eso es muchísimo, no hay ninguna forma de que algún salario pueda crecer a ese ritmo. Básicamente, ¿qué es la canasta básica? Es el conjunto de bienes que necesita una familia tipo para no ser pobre, es decir, poder comprarse alimento, afrontar los gastos de salud, de educación y de vivienda. Tenés dos canastas, la canasta básica alimentaria, que es lo que te cuesta la nutrición básica para la familia. Ahora en Tucumán eso está en 75 mil pesos por mes. Es lo que necesita una familia de 4 personas, de acuerdo a los indicadores nutricionales, para poder abonar lo que sería el costo alimentario mensual. Y eso en Buenos Aires es 80 mil. Y cuando vos le agregás salud, educación y vivienda, en Tucumán son 150 mil pesos lo que necesita una familia para pagar esos recursos básicos y a nivel país es 180 mil pesos. Es muy preocupante
porque afecta esta situación que estamos viviendo, donde todo sube a valores muy, muy acelerados, pero especialmente los alimentos, afecta principalmente a las familias de menores ingresos, porque son los que destinan mayor parte de su presupuesto, casi todo su presupuesto, a los insumos básicos. Y eso está subiendo mucho más rápido que la inflación general. Y eso explica por qué la tasa de pobreza ha estado creciendo mucho últimamente y se espera que cuando se actualicen estos valores, realmente la pobreza supere el 40% ya. Bien, y continuamos hablando de economía, en este caso de la provincia, porque finalmente la paritaria 2023 entre los gremios estatales y el gobierno ha llegado a un acuerdo. Escuchamos a continuación los detalles de la misma, información muy importante, sobre todo por el incremento de un porcentaje del 25% al básico. Trabajando junto a Osvaldo Jaldo, que entre los dos vimos cuáles son las posibilidades de la provincia para seguir adelante. Una gran noticia vinculado a generar las condiciones para el Tucumán que viene, el Tucumán de la estabilidad, el Tucumán de generar las condiciones necesarias para el despegue definitivo. Y esta es la provincia que siempre hemos buscado, ¿no? Con Osvaldo, con paz social hacia adelante y fundamentalmente asegurando los ingresos a los trabajadores estatales. Es un acuerdo semestral con una revisión en el mes de mayo. El primer punto que ellos abordaron fue aumentar el básico de la categoría. Esto lo han logrado. En el mes de julio van a pasar a percibir más de 25 mil pesos partiendo de una base actual de 14.700 pesos, lo cual representa un porcentaje muy importante. Difieren las categorías, pero el promedio es del 61% de incremento en el básico. Los porcentajes de aumento son similares a los que hemos acordado con los docentes, un 17,5% en marzo, un 8% en mayo y un 8% en el mes de julio, pero que con los adicionales que se van agregando en cada uno de los ítems de la boleta de la administración centralizada, totalizan un incremento del 39,5%. Un empleado de la categoría 18, que es la básica de la administración centralizada, va a pasar a percibir un mínimo de 150 mil pesos en marzo, 160 mil pesos en el mes de mayo y 170 mil pesos en el mes de julio. Seguimos hablando de este acuerdo salarial con los gremios estatales. Referentes de este sector hablaron también con la prensa al término de este encuentro y la firma de cada una de las actas. Destacaron que se pudo dialogar con tranquilidad y que de esta manera se pueda garantizar la paz social y además que ellos habían solicitado este incremento en el sueldo básico que ha sido aceptado por el gobierno. Básico de 25 mil pesos, para nosotros es importante porque los compañeros que se van a 10 años de jubilarse, la verdad que lo necesitaban y esto es un logro importante. Firmamos el acuerdo con el Poder Ejecutivo y bueno, lo más importante para nosotros desde la titularización, que lleva tranquilidad a los compañeros, también blanquear un 30 mil pesos que va al básico, también el tema del aumento salarial que es para marzo, que son un 17,5 más 28 mil pesos de una suma fija, después dos cuotas más de 8,5 más 10 mil pesos. Para nosotros es un gran avance este acuerdo en función de tres cosas. Primero, que la base perimida que teníamos de los básicos en 14.640 lo llevamos a 25.230 y eso significa para nosotros un 71% de incremento al básico. Eso es lo que respecta al blanco. Por otro lado, de que 9.400 compañeros en comunas rurales estaban percibiendo categoría 15 sin complemento de la 18, hoy podemos decir que todos van a cobrar de la misma categoría 18, es un buen avance. También nosotros veníamos reclamando de que los que están a 10 años de jubilarse, que se le otorgue una compensación de la 22. Hoy el Estado nos otorga una categoría más.
Si hacemos referencia a las negociaciones entre los distintos sectores y el Poder Ejecutivo Provincial, ha llegado el momento entonces ahora de ocuparnos de el gremio de la salud. Puntualmente los médicos autoconvocados, quienes han retomado las conversaciones con los funcionarios principales que tienen a cargo las paritarias del año 2023. Otra vez disconformes con esta situación, y en la próxima nota vamos a escuchar la palabra de la doctora Adriana Bueno. Va a comentarles acerca de las cifras que manejan y cuánto es el básico al cual están accediendo en estos momentos. Vergonzoso es apenas mínimo lo que van a sentir cuando escuchen cuánto están ganando la persona que tiene a cargo la salud de los tucumanos y más aún la vida de los tucumanos. 3 veces más que un profesor de escuela terciaria, 2 veces más porque por nuestra jornada laboral que un profesor de la escuela secundaria, 1 vez y media más que un maestro y 1 hora más que la administración central, y sin embargo nosotros somos los peor tratados, sin tener en cuenta los estudios universitarios, la capacitación y demás. Solamente con la jornada laboral te puedo, para sintetizar, decir que no podemos seguir nosotros soportando esto de que nuestro sueldo es la mitad de lo que es de un profesor de la escuela secundaria. ¿Cuál fue el ofrecimiento que le hicieron al gobierno? Lo mismo para el resto. Y no puede haber lo mismo cuando nosotros trabajamos más. No puede haber. Esto es una injusticia y tenemos que iniciar una forma de tratar de revertir esta situación que haga que al fin del día no nos encontremos con jubilaciones absolutamente de mendigos. Más allá de la desprecarización, nosotros queremos la desprecarización, pero que nuestros compañeros comiencen con una estabilidad laboral y un salario digno que alcance. Y lo que nosotros decimos, si el gobierno dice que le alcanza para sostener una inmensa cantidad de gente que pasa a cobrar a fin de mes y que nadie sabe dónde trabaja, que son los vulgarmente denominados ñoquis, tiene que tener para los trabajadores y especialmente para los trabajadores de la salud, que ya no sé qué más quieren que hagamos con sueldo de una enfermera de 126.000 pesos, un kinesiólogo con estudios universitarios 136.000 pesos. Vamos a seguir las reuniones técnicas, vamos a continuar la semana que viene, y entendemos que este es un momento que nuestros compañeros de trabajo tienen que estar firmes con las medidas. Muy bien, la placa lo indica, vamos a ir a exteriores con Marisa Suárez. Ya lo habíamos anticipado, hoy es el día de San Patricio, ¿sí? El patrono que llevó el cristianismo a Irlanda. Y, pero bueno, ¿por qué se celebra acá? Por la cultura de las cervezas, ¿será? De las tantas cosas que nunca la podremos descubrir, pero sí, tomamos contacto ahora con Marisa. Marisa, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Guille, Cecilio, para todos los compañeros y para los televidentes. Bueno, llegó el tan esperado viernes, justo es 17 de marzo, el día de San Patricio. Es obvio que íbamos a estar en una cervecería. A diferencia del año pasado, no puedo tomarlo, tengo prohibido yo. Eso lo decíamos al comienzo del noticiero, Marisa. Sí, cerveza. Esta vez no. Sí, cerveza sin alcohol, puede probar. Ah, bueno. Ah, bueno, si hay, hacemos la prueba. Marisa, no, claro. No creo que pase. Sino que pruebe Isaías, que está ahí con usted. Exactamente. Enseguida nada más vamos a hacer los cambios de roles, que él se va a sacrificar por mí y, bueno, y va a hacer la catación. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Claro, el trabajo sucio lo va a hacer él, exacto. Claro. Muy bien. Bueno, claro. Pero bueno, aquí en este bar, en General Paz y casi 9 de julio, están, bueno, ya celebrando el San Patricio, el color verde, que es, por supuesto, el que lleva emblema de este día y de este día festivo. Recordemos que es un festejo que se lleva en el país, en Irlanda, y bueno, ya Tucumán ha adoptado, porque a los tucumanos les encanta tomar cerveza. Y acá lo que están haciendo es, a la gente que pasa, le regalan y que se lleven una cerveza. ¿Sabías que estaban regalando cerveza y viniste o pasaste de casualidad? Sí, sí, sabía que estaban regalando cerveza. Han hecho, por las redes sociales, han anticipado que iban a estar regalando 30 litros de cerveza. Siempre vengo, entonces agarré y dije, bueno, voy a venir a tomar una cerveza. Voy a aprovechar y tomar gratis esta vez. Exacto, esta vez sí, ahora sí. ¿Vas por la primera, la segunda? Esta es la segunda que me regalan. Recién salimos de trabajar.
recién salimos de laburar, sí, por eso me estoy tapando el logo del uniforme, porque voy a hacer boleta así, ¿no? Bueno, ¿de dónde son? De Buenos Aires soy, pero estoy acá viviendo en Tucumán hace unos años. ¿Tu nombre? Bruno. Bien, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, bueno, ahí ya se lleva él su cerveza gratis. Vemos a las chicas cómo están sirviendo las cervezas. Son 30 litros de cerveza gratis. Lo que le dan a la gente, o un vasito, obviamente, a cada persona que pasa, le ofrecen. La gente se sorprende, en algunos que no sabían, creen que los están cargando, y de repente cuando le dicen que es en serio, obviamente aprovechan y se van tomando. Ahí está, ¿ves? Ahí están, chocha las chicas. ¿Qué te parece la iniciativa de que te regalen una cerveza? Está genial, más con el calor. Fuerte de calor, aprovechamos. Gracias. ¿Dónde tomar cerveza habitualmente? Sí. ¿Con las amigas? Sí, siempre. ¿Salir de dónde ahora? ¿De trabajo, la facultad? Del instituto. Bien, ahora sí, a disfrutar entonces. Ahí está. A disfrutar la cerveza, las chicas se aprovechan. Y bueno, como les decía, todos de verde. Vamos a entrar un poquito, está el encargado ahí y vamos a hablar. Hola, bueno, los chicos están con el sombrerito. ¿Me lo prestas el sombrerito? Claro, vamos a estar acorde. Ahí está. Bueno, ya está. Ahora sí, estamos más acorde. El vestido verde, el sombrero verde. Y los chicos tienen el pelo verde acá. Miren cómo están llevando la cerveza y el pelo acorde, ¿eh? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Tu trabajo? Bastante. Bueno, vamos a buscar al encargado. ¿Qué les pasa a los muchachos que no quieren hablar? ¿Qué les pasa, muchachos? Están trabajando mucho, pero le van a servir una cervecita con camarógrafo. ¿Cuál querés vos? Cualquiera. Cualquiera le viene bien al camarógrafo, me dice. Así que me le sirven una. Ya volvemos. ¿Qué vamos chico a educado? Al encargado. Benjamín. ¿Qué? Benjamín. Ahí está Benjamín. Es vamos muy a educado. La luz. No le podemos negar eso. ¿Dónde está Benjamín, Marisa? Ahí está. Benjamín. San Patricio. Todo acorde. Yo me puse el sombrero también. Los chicos se también. Obvio. Bueno, ¿cómo están trabajando? Bien, bien. Por el momento, bien. Hay movimiento de gente. Estamos regalando birra afuera por el día de San Patricio. Todos estamos ornamentados con primera verde, por lo que ves, vos también. Y bueno, acá. La gente se prende, ¿no? Sí, siempre se prende. Siempre que hay birra, se prende. No se pueden negar. No. Creo que no, acá nadie se niega a la birra. ¿Y hasta qué hora están abiertos? Y depende del movimiento, hasta las 4 mayormente hoy. Después todos los otros días, hay cafetería en la mañana, para los que no saben. Estamos abiertos de las 7 de la mañana hasta las 2 de domingo, los lunes, se abre a partir de las 7 de la mañana, y después a la noche funciona como cervecería, y bueno, después de los sábados y domingos estamos hasta el plan, 3, 4. ¿Cuál es la cerveza que más sale? Y acá salen todas, pero lo que más le gusta acá, mayormente los que vienen a tomar vino acá, son las lupuladas. Bien, pero Benjamín, muchas gracias. De nada. Bueno, ahí está, Benjamín, el encargado que nos estaba diciendo cómo está trabajando, cómo trabajan durante todo el día, porque está abierto todo el día el bar, no solamente para los que les gusta tomar cerveza, pueden venir a desayunar, a merendar. Y ahora vamos con la catación para él, la catación para Isaías. A ver, los chicos, Isaías va a degustar una buena cerveza. Una buena cerveza. Yo voy a hacer hoy el doble trabajo. Mírenle la emoción que tiene. Agarre la cámara, Marisa. Bien, esa, bien, Marisa. Él, quien está en pantalla, es Isaías. Ahí está, salió de atrás de cámara. ¿Qué te gusta tomar a vos? Cerveza, obviamente. Cualquiera. Norte, Quilme, IPA, la que venga. No digamos más marcas. Cualquiera. Roja, rubia, la que venga, sí. Con hierba, sin hierba. Claro, sí, olvídate. Bien fría, a punto de caramelo. Si yo no lo conociera desde la facultad, Isaías, que fuimos compañeros, yo diría que él nos está mintiendo. Pero bueno, ¿qué le están sirviendo para Isaías? A ver, el chico de pelo verde. Bueno, está muy concentrado porque con espuma o sin espuma, Isaías. ¿Cómo? Con espuma o sin espuma. Con un poquito de espuma. Un poquito claro, de espuma. Bien, bien. Ay, tiene que tener un poquito, ahí está. Claro. Algún requisito tiene que tener para algún filtro. A ver. Una cerveza muy liviana, es rica al paladar, muy refrescante, va con piña, muy buena. Y ahora
yo vuelvo a cambiar el rol. Pruebe, pruebe. Y mostramos a mi camarógrafo, Isaías con fondo blanco, ¿eh? No, Marisa, no, no haga, no haga, no. Es que tiene que volver. Ni antes, esperamos acá, ¿no? Después saldrá la imagen toda movida. Ahí está, muy bien. Bueno, ahí bien. Estamos. Bien, Isa. Isa. Bien, Isa. Querido amigo Isaías, bueno, sí, ahí está, buenísima, ¿eh? Entonces, feliz día de San Patricio para vos y para todos, para los compañeros en este día viernes. Bueno, ahora volvemos a los roles que nos competen. Yo solamente voy a decir salud, bienvenido Máximo, felicidades Juan y Delfina, gracias chicos y feliz día de San Patricio. Ahí estamos. Bueno, este brindis entonces va a ser por Máximo, porque ayer Marisa nos confirmó no solo que ya está de 4 meses. ¿Ya? Sí, sorpresa. Sorpresa, allí es así. Marisa, sí, Marisa es así. Y de 4 meses ya sabe el sexo del bebé, es varón y se llama Máximo. Todo bueno, eso en el lapso de 3 días. Bienvenido Máximo entonces, ¿sí? Gracias chicos, bienvenidos y bueno, feliz día de San Patricio y muy buen fin de semana para todos. Los esperamos. Bueno, gracias Marisa. Así la despedimos a nuestra compañera desde exteriores con esta degustación de cerveza, ¿sí? Ahí está, vale la pena. Sí, va también a Isaías Cisneros que hizo el rol de Marisa un poco hoy para, bueno, para poder degustar una rica cerveza como lo veíamos ahí en pantalla. Momento ahora de hablar. ¿Ya está esperando hace cuánto para hablar de deporte? Hace cuánto. Está ansioso, pero está listo porque la información que tiene es la información de la cual están pendientes todos los argentinos. Sí. Dani, ¿qué pasa con la venta de las entradas? Saludamos a Patricio Guille, tu hermano, ¿no? Sí. Patricio. Ahí está, que le hace honor al nombre. Otro beso. No, no toma tanto cerveza, no toma aparte. No toma más, toma igual nomás. No toma, no toma alcohol. Ah, está bueno, en un régimen estricto, lo tienen que ver a mi hermano, no lo van a reconocer cómo está. Está cuidando. Totalmente. Es un hombre nuevo. Bueno, hablamos de las entradas, como lo anticipaba Guille. Se pusieron a la venta ayer, duró un suspiro para los partidos que va a jugar la selección argentina frente al suplente equipo de la selección de Panamá. En Santiago se están ampliando los lugares en el Madre de Ciudades con el terrible rival Curazao. Pero vamos bueno, a estar, vamos a estar. Y la selección hay, estamos. ¿Sí? No me digas. Sí. ¿Y hay una, a ver, irregularidad o no? Hay agencias de viajes que ya ofrecen tickets, pero todavía no salieron a la venta. ¿Cómo lo tienen? También en las páginas, en los grupos que hay de seguidores de la selección argentina, vendo Cibori Alta, vendo Belgrano Baja, después te pone uno, compro Cibori Alta, pago 60. Bueno. Así que el entramado este de las entradas que ha generado muchas conjeturas, sospechas. Sí. Atención también la gente de Tucumán para el duelo con Curazao, que es también el que está en discordia por el tema de las agencias de viajes. Se tienen que asesorar bien, tienen que prestar atención, una agencia confiable, con trayectoria. Una agencia seria. Sí, porque a lo que vamos ahora es que ya ofrecen paquetes, pero todavía no salieron a la venta las entradas para el partido en Santiago. Claro, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la historia? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo es eso? Bueno, esto lo... ¿Sabe quién tenía una empresa de turismo? Dígame. En aquellos años, un visionario, Julito. ¿Sí? Rotamund, que era el agente oficial por donde viajaba la selección argentina, bueno, que viajaban los equipos de primera división. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero veremos cómo se logra el hincha común hacerse de una entrada para él. Va a ser muy difícil. Bueno, dicen que también hay un entramado con la empresa encargada de la venta de entradas, ¿no? También. Deportic, también. Que tiene vinculación con un ex diputado nacional, que tiene conexión con... Con diversos sectores. El ministro de Economía. Está Faroni, creo que está al frente. Sí, con Chiquitapia ahí. Bueno, desde el 2019 se encargan ellos de eso. Sí, así que, pero, a ver, pongan a la entrada en la ventanilla. Como antes. No, bueno, es difícil eso. Imagínese lo que no, imagínate. Hoy lo que sí, volvemos a decir lo que decimos siempre, o lo que ha pasado. No hay estadio para ver a Argentina. No. Más ahora que es campeón del mundo.
Y van aquellos que no fueron nunca a ver a la selección argentina. Ahora, muchos niños van a querer. También no todas, solo periodistas también. No, bueno, periodistas se anotan en todas. Se anotan en todas, sí. Así que bueno, veremos qué sucede. Bueno, muy bien, atentos entonces. Estamos nosotros en Buenos Aires y en Santiago del Este. Bueno, muy bien, buena gestión entonces de la empresa entonces para llegar, ¿sí? Sí, seguro. Bueno, muy bien, lo invito. ¿Qué? ¿Cerveza? Está lindo por una cervecita. Sí, está espectacular por una cervecita. Bien, Isaías ahí. Bueno, lo invito a que se quede acá con nosotros. Porque ¿te acordás cuando un compañero dijo, presentaba el programa y dijo, no se quede? Sí. Ahí anda dando vueltas el hombre. Sí. Continuamos con Guille, ¿sí? Yo voy a invitarlos a ustedes a compartir la pausa. Va a ser la primera en nuestra emisión de América Tucumán Noticias. Al regreso tenemos mucha más información para compartir junto a ustedes, como siempre, en casa, juntos, en familia y bien informados. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. Todo pasa y el recuerdo de esta noche queda en casa. Esta noche mi memoria se lo guarda. Esta noche y esta esquina son ahora el universo. Esta noche. Ahorra de verdad con las super ofertas Comodín. Pollo enfriado por kilo, 459 pesos. Costilla y tapa de asado por kilo, 1699 pesos. Comprá online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la Liga Profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. En Tiendas San Juan, 4 días de descuentos espectaculares. 20% de descuento en todos los jeans. Sí, todos los jeans. Con el 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tienda San Juan, siempre mejor. La Honorable Legislatura de Tucumán lleva adelante acciones de extensión parlamentaria, como el programa Conoce al Poder Legislativo, donde articula junto a instituciones educativas la tarea de fortalecimiento de la participación ciudadana y la experiencia formativa en el ámbito legislativo. Estamos muy contentos que todas las instituciones educativas de la provincia vengan y visiten la legislatura. Se lo merecen los chicos y se lo merecen también los docentes, para que conozcan por dentro la legislatura, pero también fundamentalmente el rol que cumple sancionando leyes para el bien de los tucumanos. Todo el esfuerzo para que los niños se sientan muy bien dentro del poder legislativo de la provincia de Tucumán. Bio Bio, Bio Bio Balance, la hace seco, probala. Es tan fresca y tan liviana, es agua saborizada. Bio Bio, Bio Bio Balance, ¿qué esperas? Anda, probala. Y si juntas dos tapitas, te llevas una seco por casi nada. Con dos tapitas de Bio Balance, llévate una seco de 3 litros por solo 200 pesos. Lo bueno se comparte. Juntos por el cambio. Beatriz Ávila, Intendente 2023. Empezá tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudia en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar.
Estamos trabajando en el sur, son 80 escuadras que vamos a reparar, entre lo que significa asfalto y hormigón. Esto va a beneficiar indirectamente a 70.000 vecinos, 15.000 vecinos en forma directa, 15 barrios. Por acá circulan 3 líneas de ómnibus y de las 80 ya vamos reparando 22. Es el trabajo que venimos realizando en los últimos 6 meses en la ciudad. Venimos recuperando ya aproximadamente 226 cuadras. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Famaguilla, capital nacional de la empanada. Capacitación, extensión universitaria, trabajo para nuestra gente. Asumimos el compromiso de trabajar con amor y compasión. Por eso, que las obras son amores, hicimos de Famayat una transformación de tal manera que es la ciudad que más ha crecido. Nuevas maquinarias, nuevas veredas, nuestros barrios se transforman. Moderno y nuevo cementerio. Famaguillá es cultura. Intendencia, doctor José Orellana. Legislador, doctor Enrique Orellana. Senadora nacional, doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Juan Mansur. Si la vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la portación legal y libre de armas. América Tucumán Noticias, y ha llegado el momento ahora de transmitirles la información que llega desde la Cámara de Diputados para hacer referencia al impacto de los juicios laborales y la registración de empleados en pymes. Porque durante la segunda reunión informativa que presidió la diputada nacional Gabriela Lena, expusieron representantes de diferentes entidades a fin de abordar la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes. El contador Marcos Con, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, remarcó que es importante identificar las problemáticas para después avanzar con una propuesta y dar activos de esperanza. En ese sentido, explicó que existe una falta de incentivos para que las empresas contraten trabajadores, por ejemplo, en cuanto al monto de las pagas de cargas sociales, al exceso de las obligaciones formales y la falta de incentivos tributarios para poder contratar trabajadores a nivel provincial.
Vamos a hablar ahora del cuarto plenario que se ha realizado de Boinas Blancas. Esto se da en el marco de una intención de poder concientizar en lo que respecta a política, incluyendo a cada vez más jóvenes, con vistas a las próximas elecciones, recordemos, a desarrollarse el próximo 14 de mayo. En la próxima nota escuchamos un poco de las actividades que han realizado y cuál es el fin que tiene cada una de ellas. Este miércoles 15 de marzo se ha realizado el cuarto plenario del Movimiento Boina Blanca y este es un espacio de debate, de reflexión, donde amigos y amigas de toda la provincia pudimos reunirnos para poder reflexionar acerca de las propuestas para este 14 de mayo, que es una fecha muy especial porque vamos a poder definir qué es lo que viene, digamos, que va a ser también lo que merecemos como tucumanos, que es un Tucumán mejor, con más seguridad, con más inclusión, donde las mujeres puedan sentirse representadas y donde también la violencia de género pueda tener respuesta por parte del Estado. ¿Son más jóvenes los que se involucran en política? Sí, bueno, nosotros tenemos una gran particularidad y es que el Movimiento Boina Blanca tiene una mesa de conducción joven, con jóvenes de toda la provincia, donde se toman decisiones y donde también nuestro principal referente, Ariel García, está a la par nuestra de estas decisiones para poder justamente darle una respuesta a todos los tucumanos y poder tener la esencia de la política, que es, por supuesto, darle una respuesta a las problemáticas de la gente. De este plenario, ¿cuáles son las decisiones que salieron? Bueno, este plenario, el cual es el cuarto plenario que tuvo el Movimiento Boina Blanca, se decidió de manera unánime con referente de toda la provincia de que nuestro máximo líder, el licenciado Ariel García, sea nuestro candidato a legislador por toda la sección electoral oeste, el cual nos pone muy contentos porque ponemos en valor las leyes ya legisladas por él en su periodo como legislador y el estar al lado de los tucumanos día a día sin abandonar esa lucha, porque fueron los Boina Blanca los que estuvieron al lado de los tucumanos en la época de los tarifazos, fueron los Boina Blanca los que le dieron las escrituras a muchos tucumanos en diferentes barrios de la provincia, sin distinción de bandera política, cuando la única bandera que nos une es la bandera argentina, que late en nuestro corazón como late un nuevo movimiento. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la inauguración finalmente de un nuevo tramo de la semipeatonal de calle 9 de Julio. Habló el secretario de Obras Públicas del municipio capitalino, Alfredo Toscano. En otra cuadra de semipeatonalización que vamos a inaugurar en nuestra ciudad. Creo que es una cuadra que está cargada de historia, de emoción. Esta es una cuadra que todos los argentinos estudiamos, nosotros le decimos nuestra casa histórica, el resto del país le dice la casita de Tucumán. Necesitaba esta obra que, como ustedes pueden ver, nosotros siempre decíamos que era el patio de atrás de la casa histórica y sin embargo ahora con esta obra que jerarquizó, quedaron dos ingresos, tanto por Congreso como por 9 de Julio, la Iglesia Santo Domingo. Esta obra va cumpliendo el objetivo que teníamos y que el intendente se puso de transformar San Miguel de Tucumán, de modernizar y de generar condiciones para que haya mayores inversiones que generen empleo. Y a su vez la característica importante de esta cuadra, a diferencia de la otra, que se cambió el sistema de agua completo a nuevo, el sistema de cloaca, que es algo que no se ve porque está abajo de la tierra, de la calle. Y también a partir de la esquina hasta la avenida Roca estamos haciendo un pluvial. Esta calle 9 de Julio no tenía pluviales, por lo tanto cuando llovía toda la agua iba, corría por la calzada y por la cuneta. A partir de ahora y cuando terminemos, porque el pluvial va a ir hasta la avenida Roca, la semipeatonal hasta General Paz, pero el pluvial hasta avenida Roca, porque ahí está el colector principal, bueno, va a haber menos agua cuando circule y sobre todo va a pasar menos agua al sur. Así que bueno, son obras estratégicas que mejoran la ciudad, mejoran las condiciones donde la que los vecinos viven, ordena el tránsito y genera esto, que sea un paseo, vos podés ver, hay banco, hay esto papelero, hay bicicleta, más forestación, iluminación nueva y sobre todo esa cosa de decirle a los tucumanos que no nos dejemos vencer por las malas noticias, sí se pueden hacer cosas a pesar de lo difícil de la situación económica. San Miguel de Tucumán se está transformando y esta es una muestra de ello. Muy bien, volvemos al deporte, sí. Dani. Sí, bueno, si me da 10 segundos, sí, tengo un saludito, Lampa. Porque está cumpliendo años mi ahijado, bueno, Santi. Santi. Así que un beso para él, a ver si está la fotito, Franco. Ya lo va a poner, pero también cumpleaños. No, Sergio el Lord Mayor de América. No me digas. Resma, Sergio Resmazú. Sergio Resmazú. Así que le mandamos un abrazo a Sergio. ¿Cuándo también hace el asado? Y no sé. Tiene que hacer el asado. ¿Sí? Asado, paella, que es la especialidad de él. No me digas.
Sí, doy fe. Una vez me hizo una paella para mi cumpleaños. No, no la hizo más, pero una vez la hizo. Deberíamos espectacular. Volver al quincho del Tucumán en tenis. Sí. A celebrar ahí. Podría ser una alternativa. ¿Te acuerdas esas reuniones? Qué noches, ¿no? Sí, ¿ah? Agradables, divertidas. Seguro que bueno, sí. ¿Está la foto, bueno, Franco, o vamos a la nota? O hay que, sí. Bueno, si no, vamos. ¿Sabes que sí. Yo lo escuchaba a Nicola Di Bari que decía, hoy tomo la guitarra? Sí, ahí está. Ahí está la foto. Ahí está. Ahí Santi está. Es en el medio, ahí está. Y Bauti. Bueno. Ahí está, un beso para ellos. Con ya los voy a saludar dentro de un ratito. Sí, bueno, malo, pero bueno. Y hablando de jóvenes, de fútbol, de niños, cortito, de chicos, sí, argentinos, es conocido mundialmente como la cantera del mundo. Salió Diego Armando, Fernando Redondo, Silvio Rudman, Silvano Espíndola, Sorín, Cambiazo, Riquelme. Tristelme, ¿te puedo nombrar? Ah, Riquelme. Ah, Riquelme, un montón. Riquelme. Bueno, Argentinos Junior busca talentos en Tucumán. Estamos muy contentos de venir a la provincia buscando talentos. Este es nuestro centro de entrenamiento y captación de jugadores, Tucumán. Así que invitamos a todos. Esta semana vamos a estar con Gabriel. Vamos a estar acá viendo jugadores, probando jugadores para el centro de entrenamiento de Tucumán. Y bueno, estamos contentos viendo que hay una convocatoria muy especial que nos gusta. Hoy nos dedicamos a la 2005, 2006, 2007, 2008. Mañana 9, 10 y 11. Después 12, 13 y 14. Todas las categorías, más o menos de chicos, ¿desde cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos más o menos son los que tienen pensado llevar o depende del rendimiento? Primero queremos que se formen acá en el centro de formación. La idea es seleccionar los chicos que pueden llegar a tener un potencial a desarrollar durante un tiempo, porque la idea nuestra es que los chicos vengan al centro de formación y traten de formarse, que no sea solamente una prueba, un evento, sino que se queden. Los profes están capacitados para trabajar con la metodología de Argentinos y nosotros queremos que todo este tiempo ellos empiecen a trabajar junto a la familia también, que sea que cooperen y que vengan a desarrollarse acá en el centro de formación de Tucumán, que está muy bien liderado por Carlos Reynoso. ¿Consiste en cuánto tiempo más o menos, si a los chicos que queden? ¿Cuánto tiempo van? No, el trabajo es según la captación que tenga el jugador, pero en 6 meses puede haber otra, con una metodología de trabajo rutinaria, se puede empezar a ver algunos cambios en el jugador que realmente capte esa enseñanza, y cada 2 o 3 meses vamos a venir a revisar el seguimiento de los jugadores ya marcados por el equipo de Carlos. Y mayormente cada 4 o 5 meses vamos a llevar jugadores para que tengan competencia directa con los planteles oficiales del club. Vamos a ocuparnos ahora de una manifestación que se ha realizado en la jornada del día de hoy en el Banco Superville y tenía que ver con cuestiones económicas. Aparentemente los empleados de este lugar no habrían percibido el bono que les correspondía. En referencia a esto, tenemos que hablar de un acuerdo al cual se llegó, el que deja el salario de un bancario con un mínimo de 312.897 pesos y a esa cifra llegarán en el mes de mayo tras el cierre de paritarias. Luego de eso van a recibir un aumento del 32,5%. Hoy estamos acá porque el banco ha decidido no abonar un bono, que es un derecho adquirido que tienen los compañeros del Banco Superville, donde desde hace muchos años que lo vienen cobrando, y ellos aducen que el banco está generando pérdidas, entonces que este año han decidido no pagarlo. Por supuesto que eso repercute directamente en la economía de los compañeros, sumado a que nuestro salario está congelado desde enero y que no hemos podido llegar a un acuerdo con las cámaras. Así que hoy estamos acá defendiendo los derechos, porque la verdad se sienten totalmente perjudicados económicamente y repercute obviamente en todas las familias de cada uno de ellos. ¿Cómo van a seguir o qué medidas más van a tomar? Esta es una medida de fuerza que se está dando en todo el país, en todas las sucursales del Banco Superville. Acá en Tucumán hay 2 sucursales, Crisóstomo Álvarez y acá San Martín. Las 2 están cerradas hoy. Los cajeros automáticos están habilitados para que los jubilados puedan retirar su dinero. Y esta medida de fuerza va a continuar por 24 horas y hasta que tengamos novedades de la bancaria nacional. Yeah.
Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. Juntos por el cambio. Beatriz Ávila, Intendente 2023. Ahorra de verdad con las super ofertas Comodín. Pollo enfriado por kilo, 459 pesos. Costilla y tapa de asado por kilo, 1650 pesos. Comprá online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la liga profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Perdí a mi hermano y mejor amigo por culpa de las drogas. Le rompió el corazón a mi vieja, que fue la que más lo aguantó. Él es abogado, va. Era. Porque ya no puede ejercer. Lo perdió todo. Estudiamos juntos. Empezamos a trabajar juntos y perdimos todos juntos. Ahí fue cuando me di cuenta y dije basta. Vendió hasta su departamento para poder seguir consumiendo. Sus hijos dejaron de verlo, su mujer se fue. Duele ver en lo que lo convirtió la droga a esa persona que se crió conmigo. La droga terminó siendo un problema de todos. En Tiendas San Juan, 4 días de descuentos espectaculares. 20% de descuento en todos los jeans. Sí, todos los jeans. Con el 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. No te lo pierdas. Tiendas San Juan, siempre mejor. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. Juntos por el cambio. Beatriz Ávila, Intendente 2023. Bueno, muy bien, seguimos acá en América Tucumán Noticias, momento del clima. Vamos a buscar entonces pronóstico extendido para este fin de semana de la mano de ClimaZoom. ClimaZoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana sábado se espera cielo mayormente despejado en la provincia. Se espera ambiente muy caluroso con 35 grados de máxima en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima marcaría 22 grados. Pronóstico extendido. Para el domingo se espera cielo mayormente despejado. Caluroso por la tarde con 34 grados de máxima. El lunes, con poco cambio de las condiciones. Muy caluroso por la tarde con temperatura máxima de 35 grados. El martes presentaría cielo parcialmente nublado con condiciones inestables. Caluroso por la tarde con 34 grados de máxima. Formación de tormentas por la noche con chaparrones hacia la madrugada. Las temperaturas mínimas rondarían en 22 y 21 grados. Se esperan cambios de las condiciones con descenso térmico a partir del miércoles. Entre los dos vimos cuáles son las posibilidades de la provincia para seguir adelante. Una gran noticia vinculado a
generar las condiciones para el Tucumán que viene. Y esta es la provincia que siempre hemos buscado, con paz social hacia adelante y fundamentalmente asegurando los ingresos a los trabajadores estatales. Es lo que hoy le hemos dado continuidad a lo que hemos comenzado con el sector docente. Haciendo de ambas partes un gran esfuerzo, hemos podido a través del diálogo llegar al consenso. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. 9 de la noche en punto 29 grados, la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Nos vamos, hasta que llegamos. Agradeciéndoles como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Hoy también viernes vamos a tener una reiteración que va a ser después de la medianoche y nos reencontramos el próximo lunes 19:55. Que tengan un hermoso fin de semana. Buenas noches.